tema de las heladeras, hay muchas heladeras que lo primero que tienes que ver es el tema de la eficiencia de consumo energético. Siempre la letra A tiene que ser, a partir de ahí comprar eso, porque sabes que eso es lo que menos corriente te consume. En un calefón, cuando vas a comprar, lo primero que tienes que ver, o que es lo más moderno que hay ahora, hoy por hoy, es el encendido automático. Eso quiere decir que no tenés consumo de gas hasta que no abrís la canilla de agua caliente. Estadísticas dicen que el 30% del consumo de gas que tiene una casa es por la llama del piloto. Lo que tenés que ver es la eficiencia de la plancha, que vendría a ser las hornallas, y la eficiencia del horno. Porque hay muchas cocinas que te dicen, si bien tiene una eficiencia de consumo bastante bueno, como C, categoría A, para lo que son las hornallas, pero en el horno te dice eficiencia C. Entonces eso quiere decir de que requiere de un precalentamiento del horno, mayor consumo de gas, más tiempo para cocinar. Y la otra que tienen que hacer es siempre, por lo menos una vez al año, tienen que hacer controlar las hornallas de todas las cocinas, que muy poca gente lo hace, y eso te va a generar mayor de consumo de gas. Claro, por eso es que en algún momento te empieza a salir menos fuego, digamos. No, ¿sabes qué? Lo que hace no es que salga menos fuego, te cambia el color de la llama. Realmente te empieza a hacer un color más marrón, más amarillo, y todos creen que por el color lo ven, es más eficiente el calor. No, tiene menos potencia porque está generando menos consumo de oxígeno, y eso quiere hacer que caliente menos esa llama. El lavarropa tiene dos categorías. La primera, que es el consumo energético, y el segundo, que es la eficiencia del lavado. Te llevas una marca conocida y no has visto qué eficiencia tiene de su lavado, por ahí tenés ropa sucia que lavar, y que a veces la vas a tener que lavar dos o tres veces porque la eficiencia del lavado es mala. Entonces no te lava bien la ropa, te genera mucho consumo de agua, te genera mucho consumo de jabón, tiene mucho desgaste de la ropa. Entonces todo eso, en el momento de tener que fijarte que la etiqueta que te diga qué tipo de consumo energético tiene y qué eficiencia de lavado, porque es fundamental.